thank you everyone for joining us today for this webcast hosted by the wilson center's latin america program i'm ricardo zuniga interim director of the wilson center's brazil institute gracias a todos y a todas por estar con nosotros hoy before we start i wanted to let those watching at home know that questions for our panelists can be submitted by email to lap at wilsoncenter.org and by twitter to at latam PROG Antes de empezar, quería informarles que pueden mandar preguntas para nuestros panelistas por email a lap@wilsoncenter.org y por Twitter a @latamprog. This event, Freedom's at Risk in El Salvador, is an opportunity to discuss a matter of growing concern to observers in El Salvador and abroad and that is actions by the government of el salvador that seem intended to limit freedom uh, freedom of the press and otherwise limit criticism of the executive this event will be in spanish and in english without translation which we hope won't be too much of a barrier uh, for those listening vamos iniciar este evento en inglés pero gran parte del programa y de la conversación será en español so on october 4th the Washington Post reported alarming measures by President Ortega of Nicaragua to severely limit press freedoms, including measures that would treat international journalists as foreign agents and set jail terms for people who use computers to spread what they called false information that causes alarm. The article noted that while these actions in Nicaragua are extreme, the Nicaraguan government's actions take place in the context of other actions against independent media in Central America, including in Honduras and El Salvador raising international concern about the commitment to fundamental freedoms in the region. The Washington Post story uh, cited in particular the case of El Faro in El Salvador, where President Nayib Bukele announced plans to investigate uh, El Faro for money laundering. Shortly after that outlet published a report alleging negotiations between the government and gangs. The negotiations allegedly involved an exchange of support by the gangs for Bukele's government for certain benefits provided to jail gang members. That report, uh, that reported negotiation between the government of El Salvador and gang members, led to two letters from the United States Congress to the government of El Salvador, one from Democrats and another from Republicans. Uh, each letter expressed concerns uh, in the case of alleged negotiations with the actions of against against El Faro, uh, as well as the issue of negotiations with the gang members. Uh, now, the expression of U.S. congressional interest suggests that what happens in El Salvador. Remains important to very many people in the United States. Today we're joined by three people who can help us analyze the significance of these events and why they matter in El Salvador and in the United States. Bueno, aquí vamos a presentar los tres panelistas uh, que están uh, con nosotros para platicar sobre estos asuntos que son tan importantes en ambos países. Andreo Oliva es sacerdote jesuita y rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Ocupa ese puesto desde el 2011. Entre el, eh, 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 el eh, 1999 y el 2001 fue el vicerector general de la Universidad Centroamericana de Nicaragua y fungió también como director del Instituto Histórico Centroamericano de la UCA en Nicaragua. Posteriormente, por un periodo de 10 años, fue ecónomo provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica. En 2004 asumió la dirección del servicio jesuita para el desarrollo en el Salvador y en el enero del 2009 fue nombrado vicerrector de proyección, proyección social de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas en El Salvador y ha sido rector eh, de la UCA desde 2011. Miriam Cornbluth is a senior director for Latin America and the Caribbean at the National Endowment for Democracy in Washington. She has taught politics at the Central University of Venezuela and from 1998 to 1999 served as a board member and vice president of the Venezuelan National Electoral Council. Julia Preston is a journalist who reported extensively on El Salvador and served as a national and foreign correspondent and as an editor for the New York Times. She's an expert on immigration and press freedom issues, and she is a contributing writer to the Marshall Project and is a member of the board of the Maria Moores Cabot Prizes. Thank you all for participating today. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Eh, los tres panelistas van a ofrecer cinco minutos de, eh, de eh, eh, presentación y después vamos a empezar con unas preguntas y después tomaremos preguntas del público. Señor rector, eh, vamos a empezar con usted, si fuera posible. Bienvenido. Creo que vamos a ver si le vamos a quitar del mute. Creo que todavía tiene el ahí está hola 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 señor rector muy bienvenido muchas gracias Ricardo un gusto de estar aquí con ustedes y gracias al Wilson Center por la invitación muchas gracias por estar aquí nos podría describir el contexto actual en el Salvador eh, claro que estamos hablando acerca de las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa pero hemos visto otras preocupaciones que han surgido últimamente en relación al compromiso del gobierno con las instituciones democráticas del país. ¿Cuáles son los elementos pertinentes de la situación que deberíamos entender desde el exterior? Pues eh, yo caracterizaría como cinco elementos de la situación actual. Por un lado, la fractura de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Eh, hay de parte del gobierno de Nayib Bukele un desprecio a la ley y a la constitución salvadoreña y una manipulación de la constitución al servicio de sus intereses, en la que el presidente se considera el único intérprete válido de la constitución. Se han dado eh, elementos de desacato de las sentencias de la sala de lo constitucional. Eh, se busca desde la presidencia desprestigiar tanto a la Asamblea Legislativa como a la Corte Suprema de Justicia. Se desconoce la función que tiene la Asamblea Legislativa de control del de Ejecutivo. Eh, la indiferencia también hacia entidades importantes como es la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de los Derechos. Humanos, en definitiva, podríamos decir que se han dado indicios de violación al Estado de Derecho, entendiendo el Estado de Derecho como la organización política en la que el Estado se encuentra sometido al derecho, a las leyes, y que el Pacto Social Fundacional de la República le plantea límites al ejercicio del poder del Estado y le ofrece garantías de protección a los ciudadanos contra el abuso del mismo Estado. El segundo aspecto sería la construcción acelerada de un escenario para desmantelar los avances democráticos que se han logrado después del conflicto armado, especialmente a partir de la firma de los acuerdos de paz, con aras hacia el ejercicio de un poder absoluto. Eh, se desconocen y, se, y respetan deliberadamente derechos fundamentales de la persona hemos visto cómo eh, al principio de la pandemia por pues las personas que quedaron en otros países no podían regresar por meses al salvador otras personas que fueron ingresados a la fuerza en centros de contención eh, se genera un ambiente de polarización política, de crispación, de confrontación entre los poderes políticos, sin dar espacio al diálogo, a la inclusión y a los controles interorgánicos que están establecidos en nuestra constitución. Eh, podríamos decir que se está atentando contra la democracia. Eh, y retrocediendo en los avances que han, no han sido muchos pero importantes eh, en estos últimos 25 años en El Salvador. Eh, también se quiere ejercer el poder con un control absoluto y podríamos decir que ya hay indicios del absolutismo tal como lo definía Bodín, que decía que el absolutismo es un poder incontrolado y no contenible. Y esto por dos motivos, porque eh, no existen, de hecho, los suficientes contrapoderes para contener el poder, en este caso del presidente, y porque es un legibus solutus, es decir, desvinculado de las leyes y que es superior a las leyes vemos claras muestras de consolidar un proyecto político absoluto en El Salvador. Por otro lado, hay otro elemento que es la modificación de los valores cívicos de la ciudadanía y la construcción de un pensamiento único basado en acciones de desinformación, propaganda, la mentira, la tergiversación, el ataque al que disiente. Todo ello direccionado para tener un control centralizado del poder, ¿verdad? Eh, y vemos que hay varios elementos que van modificando los valores de la ciudadanía y basta expresar que una importante mayoría de ciudadanos muestra un cierto beneplácito por la imposición de decisiones, la exclusión del diálogo entre las distintas fuerzas políticas y los sectores de la sociedad. Y también valoran el tener un líder con mano dura que gobierne los rumbos del país. ¿no? Hemos identificado que desde el poder se quiere trabajar, una, imponer una ideología oficial, un partido único de masas que está controlado eh, por un grupo muy pequeño, en este caso la familia Bukele y sus adeptos, el monopolio eh, de las armas el monopolio de los instrumentos de comunicación y también una policía al servicio del poder y no al servicio de la defensa de la democracia. Un gobierno que tiene una opinión pública que se ha fortalecido a través del uso profesional de las nuevas tecnologías de la información. El gobernante que... Eh, pues es avesado en materia de marketing, sabe que lo importante es tener la legitimación social de su poder, y que esta no descansa tanto en las elecciones como en una opinión pública favorable a lo largo del tiempo. Por eso el gobierno ha desplegado toda una propaganda eh, que es el eje transversal de su política y que no se basa tanto en solucionar los problemas del país, sino en construir que en apariencia estos problemas han sido solventados, de manera que la opinión pública siempre esté de su lado y le otorgue legitimización incluso a medidas que son ilegales, como el chantaje a los municipios a través del FODES o la retención de los salarios de la Asamblea Legislativa. Y por último estaría el ataque a la libertad de prensa y la deslegitimación de cualquier entidad y organismo que sea crítico e independiente de los posicionamientos del gobierno. Hemos visto cómo la libertad de prensa, eh, que además es un elemento fundamental para la existencia de una democracia occidental, eh, pues ha sido dañada y que el presidente eh, critica. Y desmiente a medios en cadenas nacionales eh, y ataca a esos medios o a todas las personas que tengan una opinión diferente sobre su gestión de gobierno. ¿no? Eh, y cómo a estas personas, pues el presidente las deslegitima, la eh, trata de minar su credibilidad, y ahí están los medios llamados incómodos. ¿verdad? Pero también la academia, la Procuraduría de Derechos Humanos, ONGs de Derechos Humanos, o incluso organismos internacionales. Señor rector, muchas gracias por esa presentación muy preocupante de, de la dirección, el rumbo de eventos y el análisis exactamente de ese, de ese ambiente que es preocupante no solamente en, dentro de El Salvador, claro, pero eh, a, a otros niveles y volvemos a, a, a platicar después sobre algunos elementos importantes allá inclusive el, el hecho de que hay parte de la población que da la bienvenida a esa eh, forma de, de gobernar y que tiene esa popularidad que es importante en este contexto eh, Miriam si tal vez podríamos hablar ahora un poco desde a nivel internacional el Ned ya tiene muchos años de experiencia no solamente en el Salvador sino que a nivel mundial y eh, en muchos eh, países donde ah, ha habido un esfuerzo de eh, fomentar y ayudar a la creación y al el sostén de la sociedad civil eh, dado este panorama que ha presentado eh, el rector qué piensa que los eh, ciudadanos en el Salvador deberían saber de cómo es que se ve y cómo se interpretan estos eventos en los Estados Unidos y en la comunidad internacional. Ok. Much, eh, muchísimas gracias Ricardo y bueno, muchas gracias por la invitación a este panel y es un, de verdad un honor compartirlo con personas tan prominentes. Eh, realmente, la, la, la presentación del padre Andreu eh, nos, ha, nos ha dado un marco muy sólido acerca de cuáles son los principales rasgos de, de, de deterioro democrático que está viviendo El Salvador. Ahora, esto, como tú me, me, me indicas, como me, me sugieres, este, eh, está muy conectado con una tendencia global, diría yo de decaimiento democrático. Es decir, hemos visto cómo en los últimos 10 años, al menos, y e incluso más, en los últimos 15 años, a nivel global se está observando un deterioro progresivo de la democracia, un decaimiento de la democracia, hay quienes hablan de una recesión democrática, y en particular en América Latina también hemos visto esta muy preocupante tendencia. Eh, vivimos pues en, a inicios de los años do, 2000 el surgimiento del llamado modelo socialismo del siglo XXI, eh, donde países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua eh, formaron parte pues, de este modelo que terminó de manera muy lamentable en el caso extremo de Venezuela y de Nicaragua en dictaduras abiertas pero también hemos visto cómo populismos de, más bien eh, inclinados hacia la derecha también han eh, erosionado valores democráticos importantes. De modo que el caso salvadoreño eh, es muy importante porque está reflejando no solamente tendencias globales, sino tendencias en América Latina y este, las particularidades del propio Salvador. Entonces aquí lo que digamos, nosotros como miembros de la comunidad democrática como personas eh, pertenecientes a instituciones cuyo trabajo fundamental es proteger, defender, expandir eh, la democracia globalmente, eh, nos preocupamos muchísimo por el deterioro de la democracia en un país como El Salvador, en un país como Venezuela, en un país como Bolivia, como Brasil, como Nicaragua, es decir, cualquier país en el cual estemos observando estos rasgos. Que ha, que ha descrito con mucha claridad el padre andreu y, y lo vemos como parte de un patrón esto que describe el padre andreu lo hemos visto repetido innumerables veces yo soy venezolana y prácticamente vi al pie de la letra lo que el padre andreu describió para el salvador lo vi en venezuela siendo que desde el punto de vista ideológico se trata de experiencias pues de carácter muy diferente pero desde el punto de vista del, eh, eh, digamos, del aprecio a las instituciones democráticas y la defensa de los valores de la dignidad humana, pues se encuentran en un punto muy preocupante. Este tema de la ultrapersonalización del poder, de la valoración de la popularidad por encima de la legitimidad, del de intento de eh, sobrepasar cualquier tipo de control que se ejerce vía la institucionalidad como eh, los controles que se ejercen desde el, desde el, el legislativo, el judicial u, otro, u otros órganos o desde la propia ciudadanía a través de los medios de comunicación, eh, el uso abusivo de los medios de coerción eh, que legítimamente debe controlar el, el, el Estado pero usados de manera abusiva, el, la desconfianza en contra de cualquier actor autónomo. Eh, independiente que no tiene una sumisión o no tiene una, una eh, digamos una relación eh, con el poder eh, ejecutivo son rasgos que se repiten eh, pareciera que con independencia del signo ideológico o político de quien lo maneja y por lo tanto son rasgos sumamente preocupantes, ante los cuales la sociedad civil salvadoreña, este, los actores políticos, sociales deben estar muy alertas. Y del mismo modo la comunidad internacional, que en realidad hasta ahora pues, ha, ha mostrado que está muy atenta a estos signos de, de deterioro y que este, está llamando la atención, yo diría con mucha razón, porque en el caso venezolano pasaron muchos años hasta que la comunidad internacional reaccionó. Y cuando reaccionó, la gravedad y la tragedia de venezuela ya habían llegado a un punto terrible. yo creo que es muy importante que haya respuestas muy tempranas a estos muy preocupantes signos de deterioro democrático. muchas gracias, miriam. julia, i, I wonder if, if you could take us down uh, into a, a level of detail. i think it's important for this conversation, which is the case of el faro. Uh, you obviously are very familiar with El Salvador and most recently in the case of uh, of El Salvador in the context of press freedom. and in the context of press freedoms ar around the region, uh, you've done an, a, a great deal of work recently. Could you describe a little bit about what you see in terms of what concerns you and the steps that have been taken to uh, alert the international community? Uh, well, I just want to say, a few words in, in Spanish to start off here, which is: Yo creo que los salvadoreños no han ganado el crédito que merecen por los esfuerzos extraordinarios que han hecho en los últimos 25 años para avanzar la democracia en El Salvador. O sea, estamos teniendo esta conversación precisamente porque han habido logros muy significativos en el país entonces they tienen mi respeto and as como reportera que cubrí la guerra durante 10 años yo veo los grandes avances que han habido uh, so i think uh, to start i would like to just uh, uh, remind everyone of the timeline of what has happened to El Faro this summer because i think it's interesting that the uh, the attacks on El Faro did not begin in September in july uh, an anonymous uh, article was published on a government-controlled website accusing um, the editors and reporters of el faro of a sexual assault and a case of covering up this sexual assault immediately after this article was published the supposed victim of this claim came forward, and I'll quote what she said. she said, "I did not then and do not now see myself as a victim of any crime. so this whole uh, this whole episode started with an accusation made about a a, a gathering of a, a party that took place in twenty seventeen so this is three years ago. suddenly we have this um, we have this accusation of sexual assault in which there, according to the victim herself, is no crime and no victim. So, uh, at the same time, in July, the Hacienda, the treasury authorities in El Salvador, began an audit of the tax documents of El Faro, so, and issued a series of subpoenas Demanding not only their financial records, but also the minutes of their board meetings and the identities, names, and identities of the uh, small donors to a kind of membership organization that they have, of which I am one. So <laughs> I feel immediately implicated in this because the treasury authorities in El Salvador are demanding to invest to have my name. Um, and I'll I'll speak a little more about that later. So then we have on uh, September third the publication of this article about that you talked about with the um, uh, 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 exposing showing the negotiation that's taking place. And I just want to talk a little bit about this article. This piece of investigative journalism is 28 printed pages long and the entire thing is based on documents from the government which you can which are published in the piece so you can read them the love the interpretation by the journalist is very spare in this piece this is a remarkable piece of investigative journalism and the controversy that arose around this is the claim uh, or the the revelation really in this article that the, the trade that's taking place involves a commitment of support on, the ha on behalf of MS-13 and two other criminal gangs who are imprisoned uh, to provide political support for Bukele in legislative elections that are coming up in, in, in uh, next year. So in the context of a, a, a political leader who doesn't have any, uh, political party infrastructure behind him, this is uh, very significant. So then you get the events that you described, which is Bukele goes on national television, he obliges all the television stations to come together and he denounces uh, El Faro for uh, saying that they're being investigated for money laundering, which as of today is not true, because the El Faro has not been informed of any formal investigation of money laundering. They are under investigation, criminal investigation for this non-crime of sexual assault. But in fact, what Bukele said uh, in this national chain is not true. So let, let me just put this in context for a minute. In 1998, when El Fado was founded, not even the New York Times knew how to navigate the internet and the advent of digital journalism for the for uh, on the internet. So I think it's important to understand that El Fado is not only a pioneering organization in terms of its journalism, but also because of the innovative character of it just its its imagination and understanding how to harness uh, uh, digital technology to become an alternative to as a, as a method of building journalism. In on behalf of civil society. The second thing is that for the first five years that El Faro existed, it was essentially a volunteer organization. So the journalists were putting on the, in their time without getting paid. And the way that El Faro constructed itself was by engaging in a form of accountability journalism, nonpartisan journalism. I think this is so important to understand. this is, this is journalism that holds government to account. And they have been doing that when Arena was in power, when the FMLN was in power, and now with Bukele. It didn't start with Bukele. And so the and this is a model of journalism that not only has inspired other examples in El Salvador, but I think it's not an exaggeration to say that El Fado became a model for journalists across Latin America to create this kind of digital journalism organization and get free from government control of newspaper uh, supplies distribution it was you know really I, I don't i don't think it's an exaggeration to say that this was visionary contribution to the development of freedom of the press in el salvador and i mean in latin america and you know i just want to cite some of the journalism that el faro has done not only holding the government to account in El Salvador. But for example, they're extraordinarily courageous reporting to understand the development of the gangs in El Salvador. And this is really dangerous reporting. This is this takes real guts for a journalist to really engage with these organizations. And the other thing is, for example, Oscar Martinez. Who very early on engaged with the whole uh, phenomenon of migration—the the the people who were starting to flee El Salvador and come to the border—and he followed these families, and very dangerous journeys, and 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 and. It, this is such a significant contribution because El Fado, the reporting of El Fado, has allowed us to understand not only the impact on El Salvador of the deportations from the United States that took place in the 1990s, but also how that spurred uh, out migration from El Salvador uh, towards the United States. So the whole Impacts of U.S. policy—you can you can find out about this in a pioneering way from reading El Salvador. Uh, so, and this has been recognized. Two two journalists, from Carlos Dada, and Oscar Martinez, have both won Mar Mariah Morris Cabot Awards, which we consider to be the Pulitzer of Latin America. The uh, Gabo Foundation has given them their first team award uh, for in 2016 for reporting. So this is internationally recognize the contributions that they have made and they also have had an impact i think on the development of other media in el salvador those of us who were in el salvador during the war remember el diario de oi and how it was you know essentially kind of a mouthpiece for the right and 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 uh, you know essentially engaging in propaganda journalism and now what you have in the in the face of this assault by Bukele is you have la prensa grafica el diario de hoy gato encerrado you have the media kind of uniting as a, as a as an establishment and, and taking on their role as an important factor in the construction of civil society which we've seen time and again in latin america is just so fundamental for the development of uh, these democratic institutions so i would argue and i went back to el salvador last year for the first time in many years and i got there right after president trump announced that he was suspending the aid to el salvador suspending us aid to el salvador and i was so struck by how there was a generalized consensus in salvadoran society that this was a shame that the united states and its aid had had was making a positive contribution to the development of democracy in El Salvador. And I can tell you that that definitely wasn't the case. You know, this was a very disputed idea uh, during the Civil War. And so, if for nothing else, I mean, to preserve that legacy and preserve that investment that the United States has made over the years in helping this small but extremely enterprising country. Build its democracy. I think this is a bipartisan value. This is something that people in Washington should really be engaged with at this point. Julia, I'm going to circle back around to that point because I think this, this notion that El Salvador and the United States have been through something together and the construction of this democratic culture is something that I think may not be fully understood in El Salvador. It's certainly understood among those who follow and work on Latin America in the United States. Uh, uh, Miriam cited the many cases of backsliding that have uh, we've seen uh, around the Americas, uh, and precisely why it's important to um, to follow this. And you also mentioned the innovation that has uh, been around the history of El Faro. Uh, ahora, esa cuestión de innovación entre los medios. Eh, También eh, el, el padre Andreu mencionó innovación de otro tipo, que es innovación en el uso de los nuevos medios como herramientas de información eh, más controlada y para atacar a críticos del gobierno también. Tenía una pregunta también para el padre Andreu, porque yo creo que hay un elemento muy importante que se tiene que entender un poco más en los Estados Unidos que hay, se reconoce, se sabe en los Estados Unidos que el presidente Bukele es una figura muy popular, eh, uno de los políticos más populares en, en las Américas, eh, y ha respondido a, a, a algún deseo y necesidad dentro de la sociedad salvadoreña. Y quería preguntarle si eh, podría explicar un poco cómo es defender las instituciones y esa cultura democrática. En ese contexto, en ese ambiente, en ese ámbito, eh, creo que todavía está eso. Gracias. Realmente no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque ciertamente eh, Nayib Bukele tiene mucha popularidad, una popularidad que ha sido construida sobre el desencanto que ha tenido la población de los partidos políticos, especialmente Arena y el FMLN verdad, y de eh, la posición de nayib bukele contra esos partidos políticos, y en donde él se presenta como el elegido para salvar al salvador de la situación eh, desastrosa que está y del abandono eh, de los políticos, de los intereses de la población. eso, él lo ha ido construyendo desde que inició su campaña política, eh, pues hace 10 años, verdad, cuando compitió por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, y él ha, ha realizado una estrategia muy coherente a lo largo de estos 11 años para ganarse la popularidad, el aprecio de la gente y presentarse como algo nuevo. Eh, entonces, no es fácil cuando la población pues, le tiene eh, estima al presidente, lo ve como la solución para los problemas del país, aunque no lo resuelva, y cuando eh, él logra ir imponiendo su pensamiento en la población. Pero eh, tenemos que hacerlo, aunque esto no suponga las críticas desde el poder, el desprestigio eh, que el presidente trata eh, de dar a, a, a todos aquellos que tienen una visión crítica de su gestión gubernamental, que tienen una visión crítica de su manera eh, de ejercer la presidencia. De la, re, de la república. ¿no? Eh, entonces, pero utiliza todos los medios, sobre todo las redes sociales, eh, para desprestigiar a estas personas, para minimizar eh, el papel de estas instituciones, ¿verdad? Y contrarrestar de esta manera, pues, las críticas que se le puedan hacer desde estos espacios. Mm. Yo creo que tenemos que ser eh, fuertes, tenemos que ser persistentes, creemos en la democracia, creemos en la necesidad de eh, salvaguardar nuestro sistema político, eh, que mal que bien nos ha funcionado en eh, los 28 años después de los acuerdos de paz, ha permitido... Eh, pues las libertades, se ha avanzado en tema de derechos humanos, ha habido alternancia política, él mismo hoy está gobernando gracias a que este sistema democrático ha funcionado y este sistema democrático pues también ha ido ejerciendo un cierto control del poder y garantizado eh, estos derechos fundamentales. ¿no? Entonces, estos aspectos para nosotros son aspectos irrenunciables a los que tenemos eh, y estamos pues, comprometidos con ellos y, 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 y queremos seguir defendiendo esto, aún sea a costa pues, de recibir críticas. Porque el presidente funciona de una manera. Él eh, lanza la primera crítica eh, hacia una institución o hacia una persona que ha ejercido la crítica. Eh, él lanza eh, la primera crítica la señal de decir esto no lo no estoy de acuerdo y después tiene todo un ejército de troles y de fanáticos que se ensañan contra esta persona y hacen casi un linchamiento mediático verdad y a través de twitter a través de facebook eh, encontrás pues que ante una señal del presidente hacia una persona hacia una institución hay una enorme respuesta cada vez más agresiva eh, para destruir y deslegitimar a esta institución o a esta persona. Yo creo que eso es algo muy importante, ese elemento de, eh, de una técnica que se puede observar, de cómo se atacan a críticos, sean medios o sean individuos o sean otros actores. Eh, que hemos visto en, en otras situaciones también. En un minuto voy a volver a, a preguntarle a Miriam acerca de, porque ella hizo una observación que yo creo que muy pertinente y muy importante acerca de lo que se, lo, lo que se vio en Venezuela desde el, antes del 2000 hasta que fue toda una trayectoria, ¿no? Todo el estado de Venezuela de hoy. No era eh, la misma situación en ese momento y, y hubo un, bastantes preguntas, pero antes de eso... Quería recordarles que pueden mandar por email eh, sus preguntas a e lapwilsoncenter.org. wilsoncenter.org, Lap Wilson if you have any questions. Miriam, entonces, volviendo a, ese, a esa pregunta de esa trayectoria, usted mencionó eh, las preocupaciones que tenía por su propia experiencia en Venezuela, lo que vio allá de la personalización de la, del liderazgo y el impacto sobre la sociedad civil y sobre la cultura democrática. Um, I, th I think you're on mute, pero si, si quisiera responder, sería creo que muy importante darle un poco más de detalle a eso. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, primero quería decir que coincido plenamente tanto con Julia como con André, el padre Andreu cuando este, resaltan el, los enormes avances que ha tenido El, el Salvador y, y eh, toda la, la lucha por eh, de, consolidar un orden democrático en, en el país, considerando pues, la, las condiciones muy adversas por las cuales tuvo que pasar El Salvador. Y por eso yo diría que hay un sentimiento de mucha decepción en la región que... Eh, eh, reflejado en que una persona eh, que es, digamos, eh, expresión de un nuevo liderazgo de generaciones emergentes, de gene, gente joven, que esté asumiendo esta postura autoritaria, como lo llamó el econom, el, la revista The Economist, o sea, un authoritarian millennium, o sea, un, un, una, una, un, un representante de la generación de los millenniums con este, instintos autoritarios. Entonces eh, sí, eh, como digo, cuando uno ve el, este proceso es, eh, realmente le, te recuerda mucho a lo que ocurrió en Venezuela y además que mucha este, digamos el manual, el, el, el guión del autoritario está bastante bien ya codificado. El libro reciente de, de Levitsky y, y otros sobre cómo, cómo decaen las democracias, o libros más, o sea, más viejos, pues, como eh, sobre el, el Manual del Dictador de Bruno Bueno de Mezquita. Es decir, tenemos ciertos pasos que tienen que ver con la ultrapersonalización del poder el desprecio a los controles que se ejercen nuevamente desde la institucionalidad y desde la sociedad, eh, la generación de una, una cultura de polarización que impide los acuerdos entre las distintas partes y la colaboración, la cooperación entre los distintos actores, la generación de eh, desconfianza entre estos eh, actores, el uso abusivo de los recursos públicos sean ellos recursos económicos o recursos de poder y de control eh, eficaz de la violencia, como es el uso de, de las fuerzas de seguridad, el menosprecio realmente a la existencia de actores autónomos. Es decir, todos esos elementos eh, aparecen en lo que llamaríamos pues, el guión autoritario eh, y que pueden aparecer... Eh, digamos, con, en esa misma secuencia o con secuencias un poco distintas, pero están, están ahí también. Y bueno, lo estamos viendo también en Nicaragua, es decir, eh, y el, lo preocupante en el caso de El Salvador es que El Salvador está en un contexto muy frágil. El Salvador está en el contexto centroamericano, donde están digamos, los tres países del Triángulo Norte, que son sumamente frágiles desde el punto de vista de la institucionalidad y de la profundidad de, su, de, digamos, de sus estructuras democráticas. Y está el, el Nicaragua, que ha derivado en un orden claramente dictatorial. De modo que estas tendencias son preocupantes en sí mismas para la propia digamos, evolución del Salvador y, como digo, muy decepcionantes considerando el enorme esfuerzo que colocó la sociedad salvadoreña como un todo en la construcción de su orden democrático, pero que además son preocupantes en el, en, digamos, el contexto estrictamente centroamericano y más allá del centroamericano, del latinoamericano. Pero realmente quería insistir en que el, el guión autoritario es común tanto a las expresiones de derecha como de izquierda y no debemos confundirnos por los matices ideológicos sino eh, ir a la esencia, esto que describió el padre Andreu pues es la esencia del modelo en el sentido de el intento de desestructurar todas las pautas tanto culturales como institucionales, como políticas, como comunicacionales que son propias de un orden democrático y esa desestructuración se puede ir haciendo de manera muy violenta y muy drástica desde el inicio o progresivamente o digamos combinando lo radical y lo drástico con lo progresivo. Por eso nuevamente pienso que es muy importante que los salvadoreños, los centroamericanos, los latinoamericanos y la comunidad internacional como un todo, estén muy alerta para impedir mientras antes sea posible que estos intentos autoritarios pues se profundicen, de modo de desestructurar plenamente el orden democrático salvadoreño. Miriam, yo creo que ahí ese es un punto muy, muy importante. Ese, esa idea de que la ideología no es lo importante en este momento. Estamos en un nuevo momento en las Américas. Es la manera de gobernar. Julia, I don't know if you wanted to speak a little bit more to that, porque I think that that's, that's an important uh, issue that, uh, that arises en otras partes de la región, pero certainly en El Salvador es un. factor um, i think you're uh, still muted yeah so I, I just wanted to point out that what president Bukele is doing now is using the means of democracy to dismantle democracy so you have you know you you have the tax audit you have um the, the uh, you know, supposedly a criminal investigation. You have um, uh, accusations of corruption when, in fact, we're at the place where we are now because uh, you know, to, it, to no small degree because El Fado was so relentless with its, its uh, investigative reporting, for example, about Mauricio Funes, the ex-president. And you know, ended who who has now ended up in exile uh in Nicaragua and owing the federal government in El Salvador 300 million dollars. You know, so so the the successful efforts of Salvadoran society to insist on governments that are not corrupt, Bukele having no kind of political infrastructure in the country is now turning that whole dialogue against the people who have fought for democracy and i think that's a particularly dangerous moment uh, and one that really requires a lot of focus um, for the reasons that miriam is talking about which is that this is this is uh, a mo a very dangerous moment that that um it, uh, that international attention and more journal, you know, this can be halted. This this development can be um, slowed down at least uh, by international attention. Um, and I think it's also very important to focus on what's happening in El Salvador because of what we've seen, for example, in Nicaragua, where there was also a very robust development of um, a kind of independent media and 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 a very interesting you know competition between various ideological strains in Nicaragua but but within that you know you have the remarkable case of Carlos Fernando Chamorro who at one you know we all recall that he was the editor in chief of Barricada at one point and then he participated himself in this evolution of um, to an independent media, this is what we're asking for. This is what we want to see: independent media. And the, the, you know, this is a, a real struggle to make this happen in these countries. And now, suddenly, we, you know, Carlos Fernando is under in a permanent state of persecution. And um, and and the well, I mean, we've all seen what's happening with with uh, President Ortega in Nicaragua, but just i mean we've just had some very severe really worrisome restrictions placed on the press in, in uh, nicaragua just in the last week um, where people you know they're, they're talking about impounding people's laptops and again it's, it's using the tools that democracy has developed to defend itself instead these authoritarian governments are using those tools to undermine the press freedoms that have been developed Julia, yo creo que hay un elemento muy importante en lo que está comentando sobre Nicaragua, que es el uso de las fuerzas del Estado, el uso de métodos jurídicos para restringir el apoyo internacional a la prensa y a la sociedad yeah. civil dentro de Nicaragua. Porque yo creo que ese es un elemento que hemos visto en, otros, en otras partes del mundo. Se dice, mm -hmm. Claro, en Rusia se vio, en Venezuela por muchos años, eh, trabajé en Cuba, fue obviamente algo que utilizaron con bastante eficacia para controlar al, a los críticos allá. Quería hacerle una, seguir con una pregunta aquí, siguiendo de eso al padre Andreu, eh, que desde el exterior, en este momento yo creo que ha descrito una situación crítica en, para la sociedad eh, democrática dentro del de Salvador, ¿Hay algunos otro, algún otro elemento que debería entender, eh, que deberíamos entender en Washington y en otras partes de la comunidad internacional acerca de, de lo que están enfrentando en este momento allá? Creo que todavía no tiene el micrófono puesto. Bueno, yo creo que es muy importante entender, ¿verdad?, que vamos hacia una dictadura, hacia un ejercicio absolutista del, del poder basado en la popularidad de la población, pero también basado en el apoyo de la Fuerza Armada. Nayib Bukele ha conseguido el apoyo de la Fuerza Armada, el control y el apoyo de la Policía Nacional Civil, que ambas instituciones han dejado de ser instituciones al servicio de la democracia para estar al servicio eh, del presidente de la República como único líder, y también cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, lo cual realmente es peligroso porque eh, Estados Unidos es, ha sido siempre un país que ha tenido mucha importancia en El Salvador, que ha tenido una gran injerencia que no siempre ha sido eh, positiva y durante todo el conflicto armado la injerencia eh, de Estados Unidos pues fue muy cuestionable porque permitió que se violaran los derechos humanos, permitió eh, que las eh, Fuerzas Armadas realizaran mm, atroces eh, masacres, ¿verdad? Y que ahora Estados Unidos y el embajador, con su embajador, les ría todas las gracias, digamos, a Nayib Bukele, apoye las posiciones que tiene Nayib Bukele eh, en lugar pues, de eh, defender la democracia y de exigir el respeto a la institucionalidad democrática que tiene El Salvador. Eso yo creo que es bien importante. Y es muy importante también entender que el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, desde el Congreso y desde el Senado con las cartas al presidente Bukele reclamando por el atentado a la libertad de expresión, aunque él lo ha minimizado. Eh, y también de alguna manera el embajador lo ha querido minimizar, pero eh, eso le ha hecho eh, peso al presidente, ¿verdad? Y, y trata de minimizarlo, pero sin duda que lo ha golpeado, igual que lo ha golpeado mucho, pues la, el trabajo que hizo el Faro, del que ya se ha hablado, de la investigación sobre la negociación entre el gobierno. Y las pandillas. Y que es importante actuar pronto ya. Creo que se ha expuesto el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, donde no sé, la comunidad internacional fue muy lenta en actuar. Y cuando ha querido actuar ha sido muy tarde y ya se han perdido las libertades democráticas, ya se han violado los derechos humanos. Entonces, es importante que hayan acciones pronto. ¿verdad? Acciones muy pronto de rechazo a estas actitudes eh, de abuso del poder, de opacidad en el uso de los recursos, etcétera, ¿verdad? Y, y creo que la comunidad internacional debe reaccionar muy pronto, porque de lo contrario, habrá un momento en que será demasiado tarde y ya habrá avanzado mucho eh, el, el camino hacia la dictadura. Padre, tenemos eh, efectivamente dos preguntas que han llegado acerca de las elecciones eh, legislativas que vienen el, el, en, el, 21, en el, el 2021. Entonces, eh, las preguntas, en fin, consolidándolas, ¿cuáles son las implicaciones de el, eh, anticipado que el partido del presidente Bukele va a tener bastante éxito en esas elecciones que vienen? ¿Cuáles serían las implicaciones para el Salvador de un control donde hay control del ejecutivo y, y de la Asamblea, eh, eh, especialmente en vista de la, digamos, la, eh, el desprecio que ha mostrado contra la Corte Suprema en, en el Salvador? Ese control no se ha dado eh, nunca en la historia reciente del de Salvador. La última vez fue cuando gobernaba la Democracia Cristiana con Duarte, eh, que en un periodo tuvo la mayoría a la Asamblea Legislativa. Eh, pero en los años posteriores a los acuerdos de paz, nunca ha habido un control del gobierno y de la Asamblea Legislativa por el mismo eh, partido. Eh, ese control lo que hace es que eh, le resta a la Asamblea Legislativa el importante papel que tiene de ser un contrapoder y de limitar al poder que ejerce el Ejecutivo, ¿verdad? Y realizar precisamente la función que le toca de eh, garantizar a los ciudadanos eh, pues esos límites que debe tener todo, todo poder. Entonces, teniendo el control de la Asamblea Legislativa eh, y del Ejecutivo, eso le daría al presidente eh, pues carta blanca prácticamente para ir destruyendo la institucionalidad democrática que tenemos en el país y el Estado de Derecho. Además, desde la Asamblea Legislativa se controla también la elección del fiscal general, la elección del procurador de derechos humanos, se controla la elección de la Corte de Cuentas, la elección de eh, la Corte Suprema de Justicia. Eh, entonces, es muy peligroso. Si esta mayoría, además, fuera una mayoría cualificada, pues eh, el, todavía el riesgo de, las, de perder las libertades eh, fundamentales sería mucho mayor. Pues sí, entonces, eh, Miriam, acerca de, de, poniéndolo de nuevo en el contexto del punto de vista de los Estados Unidos, digamos, de Washington. Eh, ¿Cuál ha visto como la reacción entre los otros actores que han apoyado bastante esta cultura democrática en El Salvador? Eh, yo sé que LED eh, trabaja bastante con, no solo con congresistas, sino con bastantes otros eh, socios que están también en el mundo de, de apoyo a la democracia, apoyo a los derechos humanos. No sé si, si tal vez podría transmitir esa sensación desde el punto de vista de Washington. Sí, sin duda, digamos, en, eh, en, nosotros estamos muy asociados con lo que yo llamaría la comunidad democrática, eh, trabajamos con distintas organizaciones, nuevamente de distinto signo político, y en todas ellas hay mucha preocupación. Es decir, porque hemos visto estos procesos. Es decir, la NED en este momento apoya organizaciones que trabajan por la democracia en 90 países del mundo, y, y, es, y en muchos de estos países se dan procesos similares. Es decir, esto que mencionó Julia, es decir, este proceso de erosión de la democracia a partir de eh, gobernantes electos mediante mecanismos democráticos. Y eso lo vimos en América Latina, es decir, el, el, quizá, el, y vale la pena traer este caso a, a colación: el presidente Fujimori en Perú fue electo, este, desarticuló las instituciones democráticas y, como respuesta a ese proceso del Fujimorismo en Perú, se decidió crear la Carta Democrática Inter Interamericana y vale la pena recordar que el próximo año, en el 2021, se van a celebrar 20 años desde la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, que es el documento en el cual queda plasmado ese consenso de la región de que la democracia representativa es un derecho del ciudadano y una obligación de los gobiernos a respetar. Y yo creo que debemos volver a esa noción y, y tenerla muy presente. Es decir, primero, saber que existe ese documento donde está plasmado ese consenso y es el consenso que guía la acción de todas las organizaciones que trabajan por la democracia en, el, en la región, en América Latina. Eh, digamos, eh, todo, todo, toda organización, todo individuo comprometido con la democracia se ve reflejado en la Carta Democrática Interamericana. Y por otro lado, también tenemos que ver hasta qué punto esa Carta Democrática Interamericana eh, realmente eh, se ha realizado o cuáles son los vacíos que quedan eh, respecto de lo que está planteado ahí como ideal. Y nuevamente, si este, comparado con lo que se aspira en la Carta Democrática Interamericana, eh, lo que estamos viendo en El Salvador lamentablemente es un retroceso en el sentido de... Eh, tratar de desarticular la democracia representativa en lugar de eh, fortalecerla. Eh, y en eso hay mucho acuerdo, hay total acuerdo entre todas las organizaciones que trabajan por la democracia, porque lo vemos como una preocupación. Y nuevamente, este, El Salvador es muy apreciado por eh, el esfuerzo. Exactamente por eso. Eh, exactamente por eso. Y como digo, hay un es una gran preocupación y sobre todo una gran decepción. Bueno. Eh, infelizmente hemos llegado al, a los últimos instantes de este evento que podríamos seguir hablando bastante y eh, se, seguramente volveremos a platicar más porque, eh, eh, Miriam, como bien indicaste, ahí los marcos existen y la preocupación es el retroceso de los marcos y no solo eso, los logros que ya se han conquistado, como bien lo dijo Julia al, al principio de, de, su, de sus comentarios. Eh, Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Julian, bastante. Thanks very much as well for being with us. Miriam, muchas gracias. Thank you all, and thanks for all who were listening. Um, uh, I think the main I wanted, we wanted to get across was that El Salvador is very much at the center of U.S. attention in the Americas. Uh, it is considered a, uh, a close partner and friend, uh, and obviously the countries are, are work very closely together. Seguiremos en contacto eh, acerca de este importante diálogo. Y de los eventos. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 gracias.